tenemos el día de hoy una típica la sexta. El día de hoy me parece que nos muestra el apoyo, la fuerza y el tercero lado de la la bandita, ya estamos presentes en el universitario y bueno, sean bienvenidos a un video más en su canal, el canal de Mr. Tigre. ¡Vamos, vamos, vamos, Tigre! Grupo Rivero. Tiempo adicional, 2 minutos. Punto de empezar el segundo tiempo, señores. Venga. Sí, el día de hoy hay goles. Nos van a tocar en esta portería de acá. Venga. ¡Vamos los pinches Tigres! Que ganar para no quedar en ridículo como los otros cabrones. ¿Estás viendo el empujón, güey? No, hombre, no mames, pinche árbitro pendejo. Thank you.
No, Pizarro nunca le pega, fuera de lugar. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡Mexicano, Nahuel! ¡Vamos! Juega muy bien, ¿eh? ¡La derecha, cabrón! Estamos en cuartos de final, señoras y señores, y se viene lo mejor del torneo. Venga, Tigres, venga. Nunca nos den por muertos, hijos de su pinche madre. Venga. Señores, Tigres está en la liguilla. Y si bien su fútbol todavía no termina por convencernos, hay algunas dudas, esa falta de contundencia que hubo en el equipo. Pero bueno, me parece que el ganar, el pasar a cuartos de final, llena al equipo de confianza. Y eso es bastante bueno para la fase final. Y bueno, hay que decir que a Tigres no lo podemos descartar de ninguna manera una vez entrado a Liguilla, porque es un equipo que sabe jugarlas. Y esperemos que en esta
lo puedan aprovechar su experiencia y todos sus jugadores que ya están en su último suspiro, en su último ciclo en el equipo, puedan darnos una última copa. Vamos contra el equipo de Toluca, un equipo que, si bien a Tigres le viene muy bien en liguilla, ya que no ha perdido contra el equipo en ninguna instancia de las cuales se han enfrentado, han jugado cuartofinales, semifinales, y ninguna la ha perdido Tigres, entonces me parece que es algo positivo para el equipo de Tigres. Si bien antes del partido había un ambiente de mucha incertidumbre en la afición por aquellas dudas de si el equipo pudiera pasar, de si saber que el equipo se iba a ver afectado en lo anímico por la eliminación que tuvo ante el equipo de León el día miércoles en la Conca Champions, bueno, ya vimos que no. Puebla no fue rival para Tigres, me parece que a Puebla le faltó mucha más actitud, mucho más juego para poderle hacerle un poco de daño a Tigres, si bien tuvieron un penal. Que la verdad Nahuel estupendamente, como siempre, jugando muy bien en lo mental y afectando al jugador y sobre todo la afición pesando, ayudando a Nahuel para que el jugador Diego de Buen de Puebla fallara el penal, algo muy positivo. Bueno, Tigres, para callar bocas, para callar a los aficionados que estuvieron criticando después de la eliminación de Conca Champions, fue el único equipo que no fue eliminado por su rival en repechaje. Se fue Pachuca, se fue León y se fue Cruz Azul, equipos que estaban dentro de los primeros 8, del quinto lugar al octavo lugar, entonces Tigres fue el único que pudo ganarle a su rival, los demás dieron vergüenza. Es algo positivo y es algo que quería comentar, así que venga, vamos contra el equipo de Toluca, que no va a hacer nada fácil. Cerramos en su casa y probablemente escojan el horario del domingo a las 12 del mediodía, un horario un poco pesado por el sol, pero esperemos el Tigres pueda jugar como debe de ser, tengan vergüenza deportiva después de la eliminación de Conca Champions y demos la campanada y seamos ese caballo negro, porque todos nos están dando por muertos, pero señores, Tigres en liguilla es otro, se convierte, Tigres es otro equipo diferente en liguilla, así que venga señores, ¡vamos los pinches Tigres!